Durante 2 meses, los niños menores de 10 años recibirán un refuerzo de la vacuna contra el sarampión en el marco de una campaña que comenzará la Caja Costarricense de Seguro Social en abril. El primero de abril iniciamos con esta jornada de vacunación de sarampión, rubéola, paperas, una jornada extraordinaria que vamos a tener alrededor de 8 semanas tratando de captar el 100% de los niños de 1 año y 3 meses a menores de 10 años. Esa es nuestra población meta. Los encargados dejaron claro que las vacunas que se van a aplicar son un refuerzo. Es una jornada totalmente extraordinaria, entonces se sale de todos los esquemas de vacunación y lo que vamos a hacer en estas 8 semanas es buscar a todos los niños, ¿verdad?, de nuestro cantón, de esa edad, de 1 año y 3 meses a menos de 10 años, y le vamos a aplicar una vacuna adicional, ¿verdad? Entonces ya, aunque tengamos nuestros niños con un esquema completo, aunque ya les hayamos aplicado 2 vacunas, tenemos que aplicarle un refuerzo. Esto queda como un refuerzo en nuestro esquema. La proyección es visitar todas las escuelas del cantón para aplicar las dosis. La vamos a distribuir en los diferentes CEBAIS. Se va a trabajar principalmente en las primeras semanas. Vamos a asistir a las escuelas, ¿verdad? Porque lo que queremos es vacunar como lo macro, agarrar la mayor cantidad de niños en esas primeras 2 semanas. Entonces vamos a asistir a las escuelas con un cronograma previo, ¿verdad?, comunicado. Y ahí vamos a captar niñitos de 4 años en adelante. Todas las escuelas de nuestro cantón vamos a visitarlas con equipos de vacunadores, ¿verdad? Y aparte de eso, en los CEBAIS va a haber vacuna disponible, ¿verdad? En todos los CEBAIS se va a tener disponibilidad en el vacunatorio. Y también ya un poquito entradita la jornada, los muchachos van a tener que visitar las casas, ¿verdad? Para buscar esos chiquitos más pequeñitos y algunos que se nos hayan quedado ahí en el camino. Una campaña que busca mejorar la protección. La situación es que estamos primero en un país, ¿verdad?, de paso. Tenemos muchísimos turistas o personas que pasan a diario. Ya también están abiertas las fronteras, ¿verdad? Llegan muchísimos turistas de otros países. Y en la región de las Américas hemos tenido muchísimos brotes de sarampión, ¿verdad? Por ejemplo, si uno ve los reportajes, Brasil, Argentina, son lugares que han tenido muchísimos brotes de sarampión que nos hacen retroceder en el tiempo, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos años que no tenemos un brote de sarampión y los pocos casos que han aparecido pues han sido extranjeros sin vacuna que han llegado a nuestro país y bueno, aquí ya traían, ¿verdad?, la enfermedad. Pero lo que queremos es eso, reforzar nuestros esquemas de vacunación y evitar este tipo de brotes, este tipo de enfermedades que hemos tratado durante años de eliminar, ¿verdad? Esta campaña se desarrollará por 8 semanas en todo Pérez Celedón.